Se perdió y apareció en un nuevo planeta. Era el planeta Muse. En el planeta vacío no sabían lo que era el arte, no sabían lo que era compartir. Los habitantes no pagaban el alquiler, no porque eran malos, no porque eran feos. Por el camino, la mamá llevó a su niña Marta en un coche que no era eléctrico, hacía ruido, ¿verdad? Y luego salió un gato haciendo gestos, como si fuera el gato de Alicia. Y parecía indicar un árbol en nuestra localidad, que extraño. Y vieron que el árbol tenía manzanas. Inmediatamente Marta pensó, mamá, mamá, para, voy a coger manzanas. Marta, te he dicho que llego tarde. Estoy estresada. Mamá, venga, vamos. Que luego me la cargo yo. Vamos a coger manzanas, mamá, venga, que tú eres más alta. Venga, tienes 5 minutos, pero ni una más. Acompáñame, anda. Marta pensó en coger una manzana, pero inmediatamente se acordó de un compañero de clase que a veces no trae desayuno saludable y decidió coger 2 manzanas. Mamá, voy a coger una para mí y otra para Jesús. Porque el pobre a veces no puede traer nada al cole. Venga, montaros en el coche y llegamos tarde. Siguieron su camino al colegio Marta, muy ilusionada, porque podía compartir su desayuno con su compañero Pepito. ¡Buenos días, Marta! ¡Buenos días, Pepito! Marta, se me ha olvidado que es el día del desayuno saludable. No te preocupes, yo tengo aquí una solución. He traído una manzana para ti y otra para mí. Muchas gracias, la vas a compartir conmigo. Así la señora Ben no lo regañará. Pepito, muy agradecido, solo tenía en su mochila un caramelo sin azúcar, porque no había podido traer desayuno y decidió regalárselo a Marta. ¡Qué rico! Muchas gracias. De nada, siempre me acuerdo de mí. ¡La boca, boca, boca! Terminó la historia. Decidieron que iban a ser las más bellas, con más bellas. Decidieron que no se pudieran encontrar nunca. Pero fue mentira, pues todas las mañanas el sol y la luna podían disfrutar de su obra de teatro. El sol y la luna se encontraron al atardecer. Buenas tardes. Buenas tardes, Luna. ¿Has visto cómo tienen esto? Uy, eso no es que lo aguante, ¿eh? Una bocina. ¿Y qué hacemos? Yo me planto, me quedo aquí. ¿Ya os seguréis? Nos quedamos aquí, quietos, quietos los dos. Eso. De pronto, la tierra dejó de girar. Los helicópteros. Se quedaban parados en el aire. Qué bueno.
los barcos. Se quedaban sin rumbo, perdidos en la alta mar. Las lagartijas vivían en el fondo del mar. La basura de las últimas navidades se esparcían por los siete mares. Un ser humano enfundado en su traje de hombre de lana, bueno, o de género, se alió con su enemigo natal, el tiburón. Y empezaron a poner en marcha su sueño, limpiar el mar. Así, 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 limpiaba así, así, y el mar limpio, pero así. Como podéis entender, todo lo que es infantil, primero, segundo y tercero de primaria les cuesta un montón, ¿vale? Este trabajo de recortar, de pegar filtros de color, pero todo lo que hace primero, segundo de la ESO, quinto, sexto y cuarto, es el material con el que trabajan luego los pequeños. Es decir, todo este material tendrían sus teatros, tendrían sus siluetas para poder jugar con los más pequeños, a los cuales les cuesta mucho llegar a cierto lugar, ¿vale? Creo que lo único que hacemos a veces es, en este taller, es disponer de un material, ¿no?, en donde cada grupo va por un lugar diferente o busca un camino, y habéis dado soluciones a muchos problemas entre vosotros, dentro del propio grupo: cómo hago esto, cómo hago lo otro, cómo podemos hacer este efecto, ¿vale? Esa parte es como muy, muy, muy interesante. Y luego visualmente es muy atractivo, ¿no?, el foco de luz con los colores. ¿Los pequeños les das filtros? Y se te tira una clase jugando con los filtros y... ¡Es rojo todo! ¡Es rojo todo! Millones de gracias por jugar.